Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis que tiene Telemedellín todos los martes, los miércoles y los jueves a las 9 de la noche. Tenemos también retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Si usted requiere en alguna oportunidad con seguridad que varias veces en su vida un préstamo que lo saque de aprietos, o un crédito para fortalecer la labor que esté realizando en su hogar, en su empresa, en su vida cotidiana. El programa de hoy, Punto de Giro, les va a interesar muchísimo. Nuestro tema, Bancuadra para los Ciudadanos. Conoceremos de qué se trata esta estrategia implementada hace muy pocas semanas oficialmente por la alcaldía de Medellín y también vamos a hablar de los 15 años que cumplió el Banco de los Pobres. Desde ya entonces los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Juan. Marce Televidentes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Dice el adagio popular o en la calle hemos escuchado ese especie de refrán que en la banca tradicional. Para solicitar un préstamo hay que demostrar que no se necesita. En la banca o en el Banco de los Pobres se trata de desvirtuar esa dificultad que hay para acceder a un préstamo. El Banco de los Pobres no es un invento colombiano, esto nació en Bangladesh hace unos años. Muhammad Yunus, que a propósito obtuvo el Premio Nobel de la Paz por esta iniciativa, fundó el Banco de los Pobres y es el creador del microcrédito y las microfinanzas darle esos recursos a los que más lo necesitan, a los que verdaderamente lo necesitan, como decía Marce, pues para salir de un apuro, para hacer un emprendimiento, para independizarse, en fin, pues tantas necesidades que hay con el dinero. Ahora lo ha adoptado el Banco de los Pobres, que cumple 15 años, y ha lanzado Bancuadra, que también va enfocado a evitar los préstamos informales. Eh, a altísimos intereses que se hacen inviables en la mayoría de los casos para pagar y acarrean otro tipo de dificultades. Para hablar de eso, pues tenemos, como siempre, dos invitadas de primer nivel. Ellas son María Fernanda Galeano, es la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín. Buenas noches, secretaria, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y muy contentos con toda la estrategia que, bien, que venimos implementando con Bancuadra en ese marco de la celebración de los 15 años del Banco de los Pobres. También nos acompaña Valentina Aguilar, es la directora del Banco de los Pobres, una persona muy joven que está asumiendo este cargo y tiene eh, todo el tema de Bancuadra, pues lo está liderando. Valentina, bienvenida, buenas noches. No, buenas noches, muchas gracias. Y como dice la secretaria, pues muy contentos de tener esta iniciativa de ciudad que creo que impacta directamente a las personas que nosotros hemos identificado que requieren este tipo de, de créditos. La idea es que ustedes participen con nosotros también. Recuerden que estamos saliendo en directo a través de la señal de Telemedellín y nos acompañen en la red social Twitter con el numeral punto de giro TM. Ahí los estamos esperando para que nos cuenten todas sus dudas, sus inquietudes, sugerencias, todo lo que se nos quede por fuera de esta explicación que les vamos a dar de en qué consiste Bancuadra, cómo funciona el Banco de los Pobres y sobre todo ese minuto a minuto de cómo acceder a un crédito para pues tener dinero en efectivo a muy bajos intereses, que es la promesa que tiene Bancuadra. Secretaria, ¿cómo funciona o cómo se implementó este tema de Bancuadra? ¿Qué finalidad tiene inicialmente? Bueno, Van Cuadra nace de una iniciativa eh, del alcalde Federico Gutiérrez, se trata del de desafío de alcaldes que promueve la Fundación Bloomberg Philanthropies, que se trata de proyectos de innovación social, donde participó el alcalde y participamos como ciudad con otras 240 ciudades eh, en el mundo. Entonces, presentamos la iniciativa. Van Cuadra, esto fue un trabajo, digamos, entre la alcaldía de Medellín, Ruta N, la ASI, y logramos ser, eh, pues llegar hasta el segundo lugar y ganar un millón de dólares para Medellín, que era importante. El alcalde desde el primer día dijo, yo quiero que esto haga parte de mi plan de desarrollo y el consejo respaldó esa iniciativa. Entonces, desde el año pasado iniciamos ese proceso de formulación de Bancuadra. Bancuadra nace como ese banco de la cuadra, ese banco cercano, ese banco que quiere resolver una problemática del día a día del ciudadano de pagar servicio, los servicios públicos o los útiles de los hijos o los pasajes. Y digamos que con una opción eh, más fácil, más rápida, sencilla, llegar... Hasta esa cuadra, hasta el corazón de las familias de Medellín. Eh, estamos hablando entonces de redes vecinales, son grupos de amigos entre 5 y 19 personas, amigos, vecinos, familiares, que todos se reúnen a, alrededor de un crédito y son créditos entre 200 mil pesos y un millón ochocientos. Y algo fundamental acá es que el valor fundamental que, que tiene Bancuadra es la confianza. Entonces, todos respondemos por todos y en la medida que tengamos una buena dinámica de crédito, un buen comportamiento de pago, eh, ese cupo de crédito va a poder ir creciendo hasta el tope que es 1.800.000 por persona. Ya podemos empezar a mirar ahorita en unos minutos casos específicos de, de cómo se accedería a estos préstamos, las tasas que se pagarían mensualmente y como lo decíamos ahorita, uno tiene, eh, cuando uno llega a un banco, ¿quién quiere que lo atienda? Ojalá lo atienda el gerente o el director del banco. Pues pues aquí, en este caso, lo tenemos para ustedes para que a través de nuestras redes escriban todo tipo de preguntas. Las que ustedes crean que son las más mínimas, las más lógicas, hoy tenemos la oportunidad de resolverlas. Eh, eh, directora Valentina Aguilar del Banco de los Pobres. Queremos, antes de seguir eh, ahondando en todo este proceso, salir de la frase Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres lleva 15 años en una oportunidad, en, varias, en, en dos oportunidades, se llamó Banco de, de las es Oportunidades y se volvió a retomar o nunca se dejó realmente el nombre de Banco de los Pobres. Mucha gente es un poco reacia a, a él. Contemos un poquito cuál es la decisión o de, o de verdad que es que siempre se ha llamado así y tiene su razón. Sí, eso es muy importante y es que el banco nace por un acuerdo municipal del Consejo de la Ciudad. Y cuando nace se denomina Banco de los Pobres. Luego, en unas administraciones posteriores, eh, se le empieza a denominar Banco de Oportunidades, pero el nombre nunca se oficializó, o sea, realmente nunca se llevó esa propuesta de cambio del nombre al Consejo, razón por la cual este año eh, recibimos, pues el Gobierno Nacional tiene un programa que se denomina de la misma manera y tiene registrado el nombre. Entonces nos hacen un llamado de atención respecto a, a seguir usando este nombre, y razón por la cual debemos volver a usar Banco de los Pobres. Claro. Dicen, secretaria, que los, las personas de menos recursos son las más buenapagas. Por eso ha sido exitoso el tema de las microfinanzas y el Banco de los Pobres. Se lo escuché yo en una entrevista alguna vez a Junos que decía eso. Los que mejor pagan son los pobres. Eh, ¿Se da este caso también en nuestro contexto? Totalmente. En, tenemos en nuestro programa Banco de los Pobres una tasa de in, un indicador de cartera vencida del 5%. Estamos hablando que en general el comportamiento de pago es muy bueno entre las personas y aquí estamos hablando de estratos 1, 2 y 3 para creación y fortalecimiento empresarial en lo que es Banco de los Pobres. Entonces, siempre igual va a acompañar la estrategia de la formación financiera, del acompañamiento empresarial. Queremos que esa, esos, digamos esos recursos sean invertidos de forma adecuada eh, en los negocios que les permita en el futuro ser sostenibles y que empiecen a ahorrar desde el principio, que tengan una cultura del ahorro y de, y de invertir muy bien los recursos. Entonces, definitivamente es un sí, hay muy buena cultura de pago entre este público objetivo que tiene el Banco de los Pobres y eso también nos permite seguir, eh, digamos, profundizando en algunas líneas. Entonces, nos, el banco empezó para creación y fortalecimiento empresarial en general, estratos 1, 2 y 3, y con el tiempo han nacido otras líneas como la línea de educación superior, la línea agropecuaria y algunas estrategias puntuales como, por ejemplo, Credit Centro, que está enfocado a comerciantes del centro. Entonces, en general, muy buen comportamiento de pago y queremos que siga siendo así. Claro. Bueno, un, un ejemplo: tenemos 5 o 6 personas de un barrio, pongamos el barrio San Javier. ¿Qué requisitos tienen que tener esas cinco personas? Es decir, ¿alguno de los cinco tiene que tener un empleo? Porque es el mínimo, ¿cierto? Entre 5 y 18. Y 19, 19, 19. 5 y 19. ¿Alguno tiene que tener un empleo? ¿Cuáles son esas condiciones para que alguien Al empiece a decir, vamos a, a ver, empecemos por la primera parte que es buscar el grupo de personas que, que vamos a acceder a Bancuadra? Cómo bueno, es ese proceso de eh, empezando de cero de cero. Listo, lo primero es que se deben reunir entre 5 y 19 personas. Esas personas deben vivir en Medellín, uh -huh. ¿cierto? Estamos hablando de recursos de la Alcaldía de Medellín para ciudadanos de Medellín. Entonces nos presentan los servicios públicos y no tienen que tener sino, o sea, reunirse y hacer la solicitud simplemente. No la fotocopia de la cédula, pues, que es súper sí, importante. Que, es que, no que son mayores de edad todos. Sí. sí, no Yo se creo necesita que... una historia crediticia, pero no. hay gente que ni cuenta tiene, ni siquiera en un banco, que no. Pues no tiene cero historia crediticia. No, eh, no hay más requisitos que, como lo explica la secretaria, es el la fotocopia del documento de identidad, uh -huh. la fotocopia de los servicios públicos y tener el grupo porque como lo decía la secretaria, de hecho en estos días hemos tenido pues muchas personas interesadas en el proyecto. Es muy importante pues tener claro que solamente podemos invertir los recursos en ciudadanos de Medellín y de sus cinco corregimientos. Sí. Yo creo que acá vale también un tema a aclarar y es el banco de los pobres pues como para, para que todo el mundo lo tenga súper claro banco de los pobres ha tenido unas líneas de crédito tradicionales sí, que son enfocadas a como lo decía la secretaria creadas en un fortalecimiento empresarial banquadra tiene un foco diferente que esa es la ampliación, ¿cierto? Ese es como ese, ese paso que da el banco en sus 15 años y es darle esa oportunidad ya no solo a los emprendedores de la ciudad, sino también ya al ciudadano de IAPE para que pueda solventar todas esas necesidades inmediatas como lo es pagar los servicios públicos, el transporte y cualquier otra necesidad. Entonces yo creo que vale la pena pues como esa claridad porque con Banco de los Pobres sí si las personas que pues que nos están viendo pueden acceder a los créditos de manera individual, si lo quieren hacer para una idea de negocio o porque tienen un negocio y pues quieren tener su surtido. Pero ya con, en Banco sí tienen que hacer el grupo de personas. Sí, pero con respecto a eso, a los créditos, ¿qué acompañamiento hay para la inversión del crédito? Porque es que mucha gente puede decir, bueno, voy a pedir un préstamo, qué sé yo, para los 15 de mi hija o porque voy a hacer una fiesta en la calle. O sea, ¿cómo se acompaña? para que invierta la plata y no pierda la plata del préstamo. Ahí hay dos maneras. La primera es que Bancuadera tiene un componente de capacitación que es obligatorio, que es como, digamos, esa, esa responsabilidad que nosotros tenemos como administración de enseñarle a las personas de cuál es su capacidad de endeudamiento, qué cosas son realmente importantes. Digamos que nosotros hacemos el ejercicio de explicarles y de hacerles ese acompañamiento. Y hay una segunda forma, y es que como estamos hablando de un grupo de, de, de personas que confían entre sí, que son amigos, que son vecinos, es un tema de corresponsabilidad. Por eso Banco Ahora está diseñado para crear esas redes de confianza en la ciudad y para devolver como ese ese lazo tan importante que es la amistad que es, eh, es ser una familia que es ser vecinos es si yo sé que la secretaria no se puede endeudar comprándose un súper celular ah. pues mi responsabilidad también está tan decirle pues ojo sí. que pues que eso no es realmente lo que nosotros tenemos como de urgencia pero eh, por ejemplo cuando hay ya un préstamo y como en muchos casos eh, se pueden colgar en las cuotas de pago, ¿quién mm. responde en este grupo? ¿Cómo se establece esa jerarquía o ese orden de, de casi que el que es fiador, pero nunca utilizando la palabra fiador? Porque si algo tiene el, el programa es que no se utiliza fiador. Somos responsables todos, respondemos por todos. Entonces, una persona, no, somos cinco, y, sí. y yo no pagué, los otros cuatro responden por mí. Ahí, y por eso hemos mencionado ya en varias ocasiones, el valor de Bancuadra es la confianza. Porque acá somos amigos, somos vecinos, somos familia. Yo sé que si Valentina no paga, yo tengo que responder por Valentina. Okay. Entonces, entre todos respondemos, pero la siguiente vez que nos van a prestar, ya la red define si María Fernanda sí si es. Eh, una persona que debe estar en esta red, porque si yo, por ejemplo, eh, recibí los recursos, pero nunca pagué, todos tuvieron que pagar todo el crédito por mí, pues lo más lógico sería que la misma red diga, no puedes sí, claro. continuar. Claro. Entonces, todos respondemos por todos y eso es muy importante porque nos permite colocar muchos más recursos en, el, pues, en, en toda la ciudad porque no vamos a tener una, un indicador de cartera vencida. Yo tengo una duda matemática. ¿Por qué el grupo es hasta 19 personas y no 20? Pues por decir alguna cosa, porque no hay un número redondo. Y la segunda es cómo se estableció la cantidad de hasta 1.800.000. ¿Bajo qué parámetros? Bueno, nosotros tenemos un historial en el banco y es que el banco tiene 15 años, pero tiene 12 años de operar un programa, una modalidad. El banco tiene unas líneas tradicionales individuales, pero también tiene un programa que lo hace con un operador aliado. Eh, que son los círculos solidarios. Los círculos solidarios en este momento tenemos 8.700 personas aproximadamente que funcionan muy parecido, tienen una, una metodología similar y eh, con base pues, como en ese historial y ese, ese histórico que tenemos de comportamiento se definieron el número de personas que son admitidas en, el, en las redes, sí. eh, cuántos son los montos ideales, porque nosotros estamos apuntando a unas personas de, un, de, de unos estratos. Uno, dos y tres, pero yo tampoco le puedo abre a, a, ampliar el margen de endeudamiento hasta pues hasta, hasta un monto donde no sea capaz de pagar. Es decir, también es responsabilidad de nosotros en caminar, no, o sea, encaminarlos. Encaminarlos sí, hacia cuánto es lo que realmente tú te puedes endeudar, cuál es tu capacidad de endeudamiento. Porque creo que no haríamos nada si yo te presto más de lo que realmente sí, sí. te puedes. Te ganas un dolor de cabeza ahí con eso. Endeudar, sí. Claro que sí. Eh, Se habla de una. Una tasa de interés de préstamo que será de 0.91%. Eso explicado a la gente comparado con los préstamos tradicionales de los bancos. ¿Qué tanto significan en, en ahorro de en facilidad, sobre todo en facilidad? Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de microcrédito, estamos hablando de tasas más o menos entre el 2.5, 3%, acá estamos hablando del 0.91%, tanto para la línea pues, del Banco de los Pobres como para Bancuadra, quisimos mantener la misma tasa. Es la tasa más baja del mercado y es la más baja porque no somos una entidad financiera, sino que somos un programa social de la Alcaldía de Medellín. Eso es muy importante. No competimos con entidades financieras. Si a una persona se le prestan, eh, por ejemplo, un millón de pesos, va, la persona en intereses paga 9,100 pesos por cada millón, 9,100 pesos. Entonces, es muy bajo. Si estoy hablando, por ejemplo, de una tasa del 3%, estoy pagando 30 mil pesos en, en, un, en un crédito de un millón de pesos. Sí, esa, esa es la tasa que hay en este momento, son 35 mil o algo de pesos por cada millón. Sí. Uh -huh. Y aquí, pues es. No, pues. 9.100. Eh, 9.100. Sí. Eh, cuando ustedes, eh, desde, desde el Banco de los uh -huh. Pobres o desde el mismo programa, dicen. Aquí ya sí no lo podemos hacer. Es decir, ustedes hablan de confiar en la, en la voluntad de la gente, de confiar en, en el grupo de personas que se reunieron, eh, no piden sino la cédula y mm. la cuenta y en fin, la cuenta de el, el, el recibo de servicios, sí. pero también cuando se le dice a la gente no se puede acceder. Hay algunos sí. algunas. Eh, restricciones especiales que ustedes tengan para que también la gente las tenga en cuenta en el momento de reunirse? Yo creo que ahí es lo que explicaba la secretaria y es como el paso a paso. El primer paso es conformar la red, ¿cierto? La red tiene que tener el valor de la confianza. Entonces, puede que sea una red ya constituida o simplemente yo voy a decirle a, a mis amigos o a mis familiares: venga, armemos la red para que podamos pertenecer a Bancuadra. A partir de que la persona, que, el, que se tiene un grupo de personas conformado, eh, se comunican con el banco y nosotros les asignamos una visita de un agente Bancuadro. Un agente oh. Bancuadro es una persona que va al territorio, eh, visita la red y le hace un test de confianza. ¿Un test de confianza que es? Es una evaluación donde yo mido cuál es el nivel de confianza que yo tengo en cada una de las personas de la red. Eso me genera unos resultados que me dicen qué tan confiable es la red y si realmente se conocen o simplemente se, se juntaron sí. para acceder al crédito. Eso es un test y ya pues lo tenemos establecido. Eh, establecido ya, sí, unos resultados ese sí, está muy es un, protocolo, que sí, ese sí, está. Es un sí. protocolo donde van, los visitan, entonces mira qué tanto <laughs> confían los unos en los otros y si realmente ese valor sí predomina en la red. A partir de esa visita y esa evaluación, entonces se determina si la red es apta para pertenecer a Bancuadra. También ahí es muy importante decir... Mm -hmm. Que también la confianza es muy importante porque no solamente es el crédito, sino es la capacitación y hay un componente de ahorro que es obligatorio en las personas de la red. Ese ahorro es, por ejemplo, hablemos de 200 mil pesos que es con el valor que iniciamos. El ahorro es del 7,5, es decir, son 16 mil 232 pesos que se ahorran y que siempre se van a tener ahí si toda la red se porta muy bien. Sí. Si una de las personas de la red no se porta bien, esa es una de las maneras que tiene la red para pagar por ese que no se portó bien. Entonces no digamos que es muy importante porque es el ahorro de todos. Entonces todo lo tenemos que cuidar y vale la pena revisar muy bien en quién, quién? estoy confiando ¿A y a quién, ¿A quién Le estoy a dejando a ingresar a mi sumar, red por sumar para la red sino de mirar quién quién está bien vinculado sí. si tenemos preguntas eh, Juan y, no, eh, inquietudes no. de las personas eh, recuerden que estamos hablando sobre Bancuadra para los ciudadanos un tema que seguramente nos interesa a muchos préstamos que nos saquen de aprietos crédito para fortalecer todo tipo de negocio iniciativa ese es nuestro tema de hoy en punto de giro les recordamos a escribirnos a través de arroba telemedellín en numeral punto de giro TM. Vamos a hacer una primera pausa para mensajes institucionales y ya regresamos. Estamos de regreso a punto de giro, estamos saliendo en directo desde el estudio de telemedellín, esperamos sus inquietudes sobre este tema que le importa a gran parte de la población de nuestra ciudad. Se trata de Bancuadra, una iniciativa del Banco de los Pobres de Microcrédito, Microfinanzas, para acceder rápidamente a préstamos de grupos de personas que necesitan o tienen un interés común en tener unos recursos económicos de una manera fácil, rápida, expedita, sin tanto papeleo como ocurre en la banca tradicional. Hay una inquietud eh, con respecto a eso, Valentina, y es: bueno, el Banco de los Puebles ¿dónde queda? ¿Cuáles son las sucursales? ¿Hay en los centros comerciales? ¿Cómo, no. ¿cómo funciona? Pues, ¿dónde, ¿Dónde queda está el banco? El ¿Dónde está el cajero? Bueno, muy importante. El sí. banco queda en el sótano de la alcaldía de Medellín, en el sótano A. Eh, también tenemos unos brazos extendidos en la ciudad, que son la, los 16 edesos. Eh, y como les decía, digamos que van cuadra es una estrategia del alcalde porque él siempre nos dice que no podemos esperar a que el ciudadano acuda a la administración a la Alpujarra sino que nosotros tenemos que salir al territorio Desentanza. a llevar la oferta que tiene que desaparecer nosotros en la oficina esperando que el, que las personas acudan entonces precisamente por eso tenemos los sedes como como un brazo extendido del banco y también tenemos agentes que lo que se hace es que se dan las líneas telefónicas cuando la persona tiene su grupo nos llama nos pide la cita y la gente va los visita les les explica cuál es la metodología eh, y ya pues si están de acuerdo eh, inician todo el trámite del crédito. Pero vamos a la minucia. La el, el, el gente va y les dice, bueno, ustedes para qué quieren el préstamo, primero que todo, ¿cierto? Primero va... O les pregunta para... Sí, qué lo claro, pues, evalúa cuál es la necesidad, si realmente es una necesidad inmediata, eh, hace el test de confianza sí. y ya pues de acorde como con los resultados y lo que eso genere, pues ya inicia todo el trámite sí. del crédito. Desde el 14 de septiembre cuando ya oficialmente empezó, ¿cuáles han sido las necesidades más apremiantes que tiene que tienen estos grupos que tienen estas personas que acceden a evacuar? El pago de los servicios públicos. Ya. El pago de los servicios públicos es la el factor, sí, es el número uno. Esa es la necesidad más inmediata de las personas porque muchos uh -huh. tienen pues pagos retrasados uh -huh. o tienen ya, pues mejor dicho, se les está a punto de vencer. Están sí, desconectados. Uh -huh. Esa es la necesidad más inmediata. ¿Qué han notado ustedes de cómo están conformados los grupos? ¿Qué tipo de personas son? ¿Son, son gente de la cuadra o grupos ya establecidos como la tercera edad, grupos juveniles, asociaciones deportivas? Que también están muy enfocados a ellos. Sí. Así es, realmente de todo. Eh, grupos de vecinos, amigos, familias, pero también grupos ya preestablecidos, eh, juveniles, culturales, digamos que esto también se presta para que sea una oportunidad para fortalecer ideas, sea una oportunidad para salir de aprietos, salir de, de esas necesidades del día a día, que es lo que venimos hablando, pero que ya tenemos un grupo preestablecido, entonces ambos se presentan. Vale, tiene un, un grupo eh, de ocho, nueve personas que hace un préstamo de 1.800.000. ¿Cuánto plazo tiene para pagar ese 1.800? Y si presta 300, ¿tiene el mismo plazo o cómo se establece? Depende. Inicialmente los créditos arrancan porque es que eso es muy importante. Como lo decía la secretaria al principio, arrancas de, desde 200.000 pesos, si te portas bien, pagas a tiempo, asistes a las capacitaciones y todo eso, te va dando la oportunidad de ir aumentando. Para llegar al millón ochocientos, ¿cierto? Pero tienes que ir cumpliendo con unos ciclos donde tú, ¿qué estás haciendo? Estás dando eh, muestras de confianza, estás diciendo, confía en mí, déme más capacidad de endeudamiento, que yo sí puedo pagar, que yo sí soy juicioso. Entonces, inicialmente, cuando arrancamos en 200.000, arrancamos con plazos de tres meses. Y la idea es irlo aumentando. Lo más importante, pues no te, no te tengo aquí, pues como el millón son sí, 12 sí, sí. meses. Lo que sí nosotros tenemos muy claro es que una cuota no puede superar los 50 mil pesos. Es decir, yo escogí pagar quincenal. Muy importante que esa cuota nunca te supere los 50 mil pesos. Eso lo arrojó un estudio que se hizo, pues, de vulnerabilidad, del tipo de persona que puede acceder al, al proyecto. Y, e identificamos que ese es el máximo que una persona debería pues pagar en una cuota. Acá hay algo importante y es que la persona o la red escoge cómo pagar, si semanal, quincenal o mensual. Sí. Y dependiendo también el tipo de ingresos y cómo sean sus trabajos. Sí. Me Así es, entonces queremos que sea fácil, que sea, que se le acomode de acuerdo también a su dinámica y que pague de alguna manera también de una forma cercana a su casa, cercano a, a su entorno. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las capacitaciones de las que estabas hablando? O sea, me imagino que es una, un, algo con el que se compromete el grupo cuando forma parte sí, de Sí, ese es un compromiso muy importante porque como les decía, Banco no es solo entregar un crédito Banco tiene un proceso de formación y tiene un tema de ahorro que está implícito y pues que es una obligación de Banco Las capacitaciones tienen diferentes componentes que es, un, por ejemplo, uno es el tema del ser, de la persona, es recuperar en la confianza en, pues en sí mismo y en la comunidad, en ese grupo de personas. Tiene otro que es en finanzas personales, en, firma, en finanzas familiares. Es todo ese, ese proceso que yo tengo que empezar a hacer con las personas que son beneficiarias del proyecto. Es, venga, organizémonos, ¿cómo está manejando usted sus finanzas realmente si es que le hace falta o es que la estamos administrando mal? Entonces a eso van muy encaminadas las capacitaciones y también a... Tema de crear confianza en la ciudad y recuperar ese, ese respeto, ese amor, ese, esa confianza en los grupos y dejar de ser tan individualistas. Claro. Aquí existen también algunas figuras que tiene la banca privada, por ejemplo, de refinanciación de la deuda, compra de cartera, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. No, no. nosotros no lo tenemos, no, no. Eh, pues la compra de cartera. Eh, como te decía, igual nosotros arrancamos de préstamos muy chiquitos, sí. entonces lo que estamos tratando es dar soluciones, es... Mire, otorgar oportunidades es contarles qué podemos hacer. Sin embargo, si bien nosotros no lo hacemos, el Banco de los Pobres el año pasado sacó una nueva estrategia, que es la RAF, que es una red de apoyo financiero, donde tenemos diferentes aliados del sector financiero, cooperativas que nos acompañan y hacemos ferias barriales. Es decir, llevamos ese sector financiero a los barrios diciéndole a la comunidad, miren que hay otras ofertas, que hay posibilidades de acceder a créditos, que hay posibilidades de hacer compras de cartera no con nosotros pero sí con otras entidades claro. entonces eh, si bien nosotros no lo hacemos sí llevamos esas oportunidades al territorio por ejemplo que reúne un grupo para un emprendimiento cierto es decir vamos a montar una empresa y nos vamos nosotros cinco montemos una empresa eh, cómo es el acompañamiento para decir su empresa es viable o no es viable, o dedíquese a otra cosa, o, o montela más bien por este negocio. Me acompañan en eso también, porque es que yo si no tengo vocación de empresario, me quedé sin empleo, por decir alguna cosa. Y yo, bueno, montemos una empresa, pues en otros cinco desempleados. Lo primero es que ahí la solución no es Banco sino Banco de los Pobres. Sí. Y siempre hacemos acompañamiento empresarial. Tenemos pues le, toda la estrategia de pues, desde creación, acompañamiento empresarial desde el CEDESO, pero también en el banco lo hacemos. Entonces, ahí es importante tener claro que, listo, nos vamos a reunir cinco personas en, en un círculo solidario, que es una de las líneas que venimos hablando del Banco de los Pobres, y vamos a crear una empresa. Puede ser la misma entre los cinco o pueden ser individuales, porque también aplica que cinco personas, entonces uno tiene una heladería, otro vende celulares, otro tiene otra actividad. Siempre buscamos, y Valentina lo decía ahorita, fortalecer, digamos, el tema de mentalidad, porque ¿cómo, cómo me enfrento yo hacia un negocio, cómo invierto los recursos y todo el tema de, digamos, que tiene que ver ya con mis capacidades empresariales. Cómo de verdad, como emprendedor, saco adelante mi empresa y no simplemente emprendí porque me quedé sin trabajo, emprendí porque un día se me ocurrió, no. Que sea de verdad un, un emprendimiento que. En el futuro busque ser sostenible. Eh, eh, pero entonces de pronto ahí puede haber alguna confusión. Este, este ejemplo que nos pone Juan Gui no aplica para Banco sino para Banco de los pobres por el monto entonces de la no. por el carácter. Porque Banco de los Pobres es para creación y fortalecimiento empresarial. Y Bancuadra. Bancuadra son créditos de consumo, Ay, para, consumo. ¿Por qué son para, de consumo. ¿Para qué? Para darle solución a temas del día a día, del transporte, los servicios públicos, ah, los útiles. Claro. Entonces, cuando decíamos al principio que es el crédito para algo que ha soñado, más para soñado es Banco de los Pobres. Sí, 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 <laughs> y sí, más sí. de necesidad básica, inmediata Exacto. es Bancuadra igual ahí también como para complementar era lo que les decía del CDSO es un brazo extendido del banco cierto el CDSO es un programa de nosotros de la secretaría y los CDSO hacen ese acompañamiento del que tú estabas hablando es yo quiero crear mi negocio eh, o yo ya lo tengo y lo quiero dar quiero dar otro impulso puede que no sean créditos sino el acompañamiento en capacitación entonces ahí tenemos los CDSO que tenemos 16 en la ciudad que hacemos ese trabajo también porque podría pues, uno decir, bueno, uh, me prestaron para pagar los servicios públicos, ¿cierto? Uh -huh. A los tres meses volví, me colgué, porque pues, esto me solucionó el tema momentáneamente. Uh -huh. ¿Se puede volver como sistemático que, bueno, cada tres meses préstame para los servicios públicos? Sí, sí, te portaste bien, fuiste Se muy sigue. juicioso. Sí. Se sigue, sí, o sea, la idea, y de como hecho nosotros lo, dicho, <laughs> nosotros lo hemos dicho, nosotros lo hemos dicho mucho, Bancuadra es una opción, es una alternativa de financiación que se fundamenta en la confianza, donde hay un grupo de personas, pero puede ser que hayan dos que digan, yo quiero pertenecer porque en algún momento lo puedo necesitar, pero en este momento no quiero acceder al crédito, no importa, puede hacer parte de Bancuadra. Bancuadra, esta estrategia que tiene desde hace menos de 15 días la alcaldía de Medellín y que está eh, encaminada directamente a ustedes, los ciudadanos. Ese es nuestro tema de hoy en punto de giro. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos con las conclusiones del programa. Regresamos a Punto de Giro hablando hoy de Bancuadra, una iniciativa del Banco de los Pobres que cumple 15 años a propósito de estar establecido en Medellín, como les decíamos al principio del programa. Es una iniciativa también que se tuvo en Bangladesh, en el sudeste asiático. Y esta iniciativa inclusive le dio el premio Nobel de paz, ni siquiera el de economía, el premio Nobel de paz por lo que ha logrado en un país tan pobre como Bangladesh este tema del banco de los pobres, ahora se ha implementado en Medellín y tiene esta iniciativa de Bancuadra para tener préstamos de consumo a grupos entre 5 y 19 personas. Tenemos una pregunta que nos hacen a través de Twitter Jairo Vázquez. Dice, si yo quiero conformar un grupo, ¿a dónde llamo? ¿Y en cuánto tiempo me aprueban el dinero? Bueno, llama al 385 55 55. La extensión es la 7353. Ay, Dios. 385555. 555. 55. Mhm. Uh -huh. Extensión 7353. 7353. Ajá. No tiene que ir llamando. No puede ir. No. Sol, puede ir o puede llamar. Sí, sí. Llama, entonces solicita, como ya tiene el grupo, simplemente solicita la visita de la gente Bancuadra. Y la gente va, le hace todo lo que hablamos ahorita, el test de confianza, la evaluación, etcétera, y ah, listo, aprobamos. Entonces, a partir de que se llena el formulario, tiene tres días para el desembolso del crédito y ya. Eso es todo. Eh, hemos tenido reportes, el, el sector de la Candelaria, barrio Robledo, 12 de octubre, son donde son las, los barrios donde más cuadras se unen para, para ir a, a Bancuadra. ¿Cómo se incentiva ese, 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 que esa um, intención para que los, los otros barrios, los otros sectores de Medellín también formen parte de esta iniciativa? Pues esto empieza a ser un tema del voz a voz. Uh -huh. Y realmente, este tipo de invitaciones que nos hacen ustedes hoy, los medios de comunicación, las redes sociales, eh, son los que nos han ayudado a comunicar qué es Bancuadra. Bancuadra tiene un propósito de darle soluciones a las problemáticas del día a día. Muchísimos ciudadanos tienen esa situación hoy. Entonces, Van Cuadra, con una tasa la más baja del mercado, con unas condiciones fáciles, empieza a ser un programa muy, eh, digamos, eh, tentador, por llamarlo así, para el ciudadano. Si una persona entra a Bancuadra y le fue bien, seguramente le va a poder contar a muchas personas. Entonces empieza a ser un tema del voz a voz, y obviamente, eh, pues nuestros usuarios del Banco de los Pobres, pues que están ahí, que están en todos los procesos de comunicación de, del, del banco, pues van a tener toda la información también a la mano. Bueno, entre los objetivos de Bancuadra estaba el combatir un flagelo que está muy posicionado en la ciudad, que es el de los préstamos informales, lo que la gente denomina el gota-gota. Gota. ¿Han hecho ya una medición o han tenido algún tipo de respuesta de, de si han disminuido este tipo de préstamos a los que acude la gente en su desespero? Eh, ¿Ya se puede hacer alguna medición al respecto? Pues es que realmente eh, entregando, colocando los créditos, iniciamos hace tres semanas. Eh, hasta el momento hemos desembolsado 428 créditos, eso es alrededor de 86 millones de pesos y pues creo que en las tres semanas todavía no podríamos hacer pues como ese balance sí, pues. de mirar si realmente pues han dejado... Eh, de usar este tipo de créditos. Igual uno sí puede sensibilizar pues, escuchar los comentarios de las personas que hoy hacen parte de las redes de Bancuadra y evidentemente pues uno empieza a comparar una tasa de interés del 0.91 con una tasa del 20 o pues es una tasa que es una tasa y es una modalidad de crédito en el que yo te desembolso a los tres días, sí. donde yo respeto tu integridad, respeto tu familia, respeto las condiciones de trabajo, te estoy dando eh, una, pues un tiempo, como lo decía la secretaria, puede ser 15 días, un mes para pagar. Entonces yo creo que todo eso tiene que incidir en que efectivamente esos créditos, pues que son los informales, empiecen a disminuir en la ciudad. Lo que sí se puede hacer un muy buen balance y se ha hecho durante estos días a propósito de los 15 años del Banco de los Pobres es los créditos que ha desembolsado Banco de los Pobres, como dos muy buenas noticias eh, se han entregado eh, por parte del Banco de los Pobres a la comunidad. Recordémoslas un poquito. Así es. Eh, en el marco de los 15 años, la semana pasada el alcalde le anunciaba a la ciudad la eliminación del codeudor. En la línea agropecuaria estamos hablando de los productores, pequeños y medianos productores de los cinco corregimientos de nuestra ciudad que sean tenedores de tierra, va, no van a tener que conseguir un codeudor para acceder a un crédito del Banco de los Pobres. Y el segundo es, si una persona que ya ha sido usuario del banco quiere renovar su crédito y ha tenido un buen comportamiento de pago, tampoco va a tener que buscar un codeudor. El codeudor se elimina y lo que queremos es encontrar cada vez más herramientas para acercarle al ciudadano las oportunidades, para que siga fortaleciendo su negocio, siga creciendo y en el caso de Bancuadra, para que le dé soluciones a sus a sus necesidades del día a día. Yo creo que es que ese, eh, la eliminación del codeudor eh, es una de las muestras de confianza más grandes sí, que hay, porque es. no hay cosa más angustiante. Para una persona, un préstamo llega hasta cierta parte, puede recoger los papeles que sean hasta que le llega el momento de sí, presente el codeudor. el codeudor en todos los estratos, para todo tipo de préstamos, para cualquier tipo de Tanto negocio, o para necesidad. como para servir sí, de codeudor, sí, sí, es sí. complicado. Igual, pues en, el mismo, en ese marco y en ese lanzamiento de Banco al el alcalde de, de, le decía, le contaba a la ciudad... Una cosa muy importante, y es que en este año y medio de administración que, pues, que nosotros llevamos, eh, se ha colocado en la ciudad el 24% del el total. total de créditos de 15 años del banco. Eso que implica que esta administración cree en lo que puede hacer el Banco de los Pobres y lo que puede hacer Bancuadra Entonces creo que eso es una muestra de confianza. Y la respuesta a lo que dice la secretaria del Codeudor para la línea agropecuaria, para las renovaciones, es seguir dando ese impulso y es seguir dando esas oportunidades a la ciudad. Eh, secretaria, de pronto al principio el programa lo abordó y, y se puede repetir, pero ¿qué, cua, ¿hasta dónde se garantiza la, la existencia o la permanencia de Bancuadra, ¿De qué depende? Bueno, lo primero que hicimos fue en, en, el, en el acuerdo municipal que creaba el Banco de los Pobres fue llevarle al Consejo la propuesta de ampliar ese, ese objeto o ese campo de acción del banco. El Consejo de Medellín aprobó que el banco pudiera con fondos específicos operar otro tipo de proyectos como es el caso de Bancuadra. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es dejar todos los instrumentos y toda la capacidad instalada en la ciudad, en la Alcaldía de Medellín. Para que, y con aliados, eso es muy importante. Estamos buscando aliados de la ciudad, aliados del sistema financiero, como es el Fondo de Garantías, como es el caso de Confama, para que esto no sea solo un tema de un alcalde ni de la alcaldía, sino que de verdad empiece a Atienda. tener trascendencia en el tiempo y. El Consejo, la verdad, lo ha respaldado. Entonces, eh, queremos que Bancuadra siga siendo esa línea del banco o ese, ese, digamos, ese proyecto que nace en el banco y que pueda tener permanencia en el tiempo. Hay algo muy importante con el banco y es que a veces no lo decimos o no nos acordamos. En el banco nacieron programas como Capital Semilla uh -huh. y ya este año eh, premiamos en la cat sí torceaba versión capital semilla, en el banco nacieron los sedesos y hoy son 16 sedesos en la ciudad que tienen presencia en los cinco corregimientos y en las comunas con mayor, mayores digamos necesidades en cuanto a desempleo y a muchísimos indicadores que nos interesa trabajar en la ciudad. Entonces de alguna forma lo que lo, como ha sido también el banco es una especie uh -huh. de incubador de proyectos, de proyectos exitosos de ciudad y eso es lo que queremos con Bancuadra, desde que el Consejo de la Ciudad lo respalde y sobre todo la institucionalidad se apropie de él, pero sobre todo la sociedad, la ciudadanía, un proyecto como Bancuadra va a tener permanencia en el tiempo. Se puede, uh -huh. Valentina, de pronto cuantificar o cualificar de alguna manera cuál es la trascendencia social de creer en la gente. De, de, de darle confianza a una población eh, y sobre todo de mover la economía con préstamos de bajo interés. Pues es que creemos en el talento de nuestra gente, es, pues el, es lo que nos mueve a nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico. Y creo que cada uno de los proyectos que estamos impulsando y a los que le estamos haciendo mucha fuerza va en ese mismo sentido. Y uno, como cree cuando va al territorio, cuando ve la gente, cuando habla con ella, cuando ve el impacto, cuando eh, obtiene esa respuesta, esa cara feliz, o sea, en el lanzamiento de Van Cuadra? Eh, nos acompañaron muchos emprendedores del banco y también personas que en ese momento hacen parte de las redes de Bancuadra. Y ver, pues, como la satisfacción, las ganas de que ese proyecto salga adelante, que sea exitoso, que pueda estar siempre ahí acompañándolos, yo creo que esa es el, la medición más grande que cualquiera que esté en lo público, que tenga ese amor, esas ganas de servir, eh, puede encontrar. Pues yo no, no le veo otra manera de medirlo que la cara de felicidad. En ocho, ocho personas que se unen eh, para hacer el préstamo y están en la mala racha, los ocho, y se atrasaron, en un, bar, en un banco embargan, en, en Banco Adra, ¿qué pasa? ¿Cuál es la metodología para que en una carteras? lista negra, no es que los a prestar. No, de hecho, de hecho, lo que se ha hecho, pues se los voy a decir, es porque nosotros llevamos tres semanas con Cuadra, pero llevamos 12 años con una metodología similar. Lo que se hace es, por ejemplo, en grupo, buscar cómo entre todos pueden generar un tipo de negocio, algo que les pueda ayudar a desembalarse, porque eso es, es de, de hecho nosotros lo decimos así, no te enredes, vivir tranquilo, eh, hacer las cosas fácil, que venga que en grupo lo podemos hacer, que esa es más la tarea a nosotros y por eso la secretaria decía, no somos un banco. Somos un programa social que lo que quiere es acompañar a las personas en esas necesidades. Entonces lo que se hace es identificar como grupo cómo precisamente podemos encontrar una solución conjunta que a todos nos respalde y que nos mantenga dentro del programa. Porque es muy distinto cuando yo no quiero pagar porque no quiero. Y los dejo a todos, pues, tirados, como tirados. Sí. A cuando yo digo no puedo pagar porque se me presentó una dificultad económica, pero venga, que yo quiero seguir perteneciendo y busquemos entre todos cómo nos ayudamos. Entonces, así lo tenemos, es un tema muy social. Social, completamente. Sí, absolutamente. Secretaria, ¿cuál es el siguiente paso de, del Banco de los Pobres? ¿Se está pensando de pronto en otro producto, en otra línea para acceder a créditos? ¿Cómo llegarle más a la gente? ¿Hay más ideas? Bueno, eh, lo primero que hicimos, y eso empezó el año pasado, fue, eh, digamos que el banco venía con unas metas o con una colocación de créditos en promedio de 14 mil créditos por año. El año pasado llegamos a 23 mil créditos, este año la meta está en 30 mil y lo que queremos es seguir creciendo. El alcalde nos ha respaldado y el equipo de la alcaldía en fondeando sí. para poder tener recursos disponibles para entregar en créditos. Entonces, lo primero es seguir creciendo, pero seguir creciendo de una forma responsable, acompañando a los empresarios en, pues en su proceso de creación de empresa o de fortalecimiento empresarial. Y el gran reto en este momento es Bancuadra. Bancuadra es un, es un bebé. Bancuadra es un proyecto que apenas está haciendo y que requiere toda la atención para que de verdad crezca de una forma sostenible, y que de, digamos que cuidemos cada detalle para que los empresarios, para, perdón, para que las personas, para que los ciudadanos puedan acceder a esos créditos de forma fácil. Y tranquila, que de verdad sea una solución para los ciudadanos. Que no sea otro problema. Y que no sea más. un problema, que no sea una angustia más. Sí. Bueno, en eh, las redes sociales la pregunta es la, la de siempre, la, la por la que todo el mundo quiere empezar y es dónde comunicarse. Vamos a repetir el número, lo teníamos hace unos segundos en pantalla, 385-55-55, extensión 73-53 esa es la, el teléfono y ya de ahí en adelante siguen todo el proceso de una manera muy simple, muy fácil. Muy bien, así llegamos al final de este nuevo punto de giro. Estábamos explicándoles todo el tema de Bancuadra, del Banco de los Pobres, cómo funciona, cómo acceder a estas líneas de crédito y cómo dinamizan la economía y sobre todo genera confianza en la cultura de pago de la ciudad, que en los estratos más bajos dan ejemplo a los estratos más altos, que son los que más se atrasan. Como decían los abuelos, es mejor tener crédito que tener plata. Ellos lo aplican muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad, en un nuevo punto de giro. Recuerden que estamos martes, miércoles y jueves en diferentes horarios. La emisión central siempre es a las 9 de la noche. Los invitamos a que se queden en la programación de Telemedetil y nos vemos la próxima semana.